Elul. Elul. Es muy temprano. ¿Qué está sucediendo? Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Acaso estás embarazada o qué? Estás loca. Me asusté. No olvides que puedo vengarme de esto. Claro. Entonces tendré que compensarte. Si consigues el diagnóstico del doctor, estarás completa. Lo sé. Tenemos que ser cuidadosos. El doctor nos ayudará en todo momento. He pensado en todos los detalles. Eres genial. Pero estoy molesta. ¿Por qué? Me siento muy sola a veces. Debería haber a alguien que me proteja. Estuve con Cuneyt cuando estuvo en problemas. Esta vez me apoyará. Algunas veces me asustas bastante. Buenos días, Eylul. ¿Por qué debería hablarte? ¿Qué pasa? Me encontré a Cuneyt en el ascensor. Y ni siquiera lo miré. Vendrá muy interesado a preguntarme qué sucede. Entonces comenzaremos muy bien. Y también tengo buenas noticias. Ya resolví lo del dinero. Cuando Selim encuentre a Feride, le daré 250,000. ¿Por qué le estamos pagando más dinero? Para que se deshaga de Feride. Bien. Que termine su trabajo. Seguro es Cuneyt. No lo esperaba tan temprano. ¿Qué pasa, Cuneyt? Elul, faltan los precios en la lista que enviaste. Ya sabes, necesitamos saber los costos. ¿Podrías darme la lista de precios? Está bien, claro. Quiere la lista de precios. Muy bien. Date prisa. Que espere un poco. Pase. Aquí está la lista. Olvidé agregarla. Lo lamento. Está bien. No hay problema. Ya la tengo. Avísame qué falta. Elul. Por favor, no hagamos esto. Ambos somos adultos. Acordamos ser sinceros. ¿Qué te pasa? ¿Puedes decirme? No todo gira a tu alrededor. Tengo problemas en qué pensar.
Habló de tu actitud y no será paciente contigo. Y creo que él piensa que esto es importante. Cuando sepa que estoy enferma, se sentirá como un idiota. Oh. Seguro. Ah, casi lo olvido. No olvides mostrarle el papel de la biopsia. Claro que sí. Hasta luego. Primo. Aileen no estaba en su oficina. Pero encontré esto ahí. ¿Qué es esto? Primo. Está enferma. ¿Por qué no me dijiste? ¿No somos amigos? Yo he sido sincero, pero tú ocultas cosas. ¿De qué estás hablando? Sé que estás enferma. Tienes algo en el seno. Hiciste cita para una biopsia. Aquí están los detalles. Eso no es asunto tuyo. Lo tomaste de mi escritorio, ¿cierto? He sido un tonto. He pensado muchas cosas excepto esto. Aileen, permíteme ayudarte, por favor. Eres muy amable, pero puedo manejar sola esta enfermedad. No te desgastes. ¿En verdad piensas que será así? Así es. Es una situación muy común, Cuneyt. Mi madre también pasó por esto. No te preocupes. Aileen, busquemos un buen doctor. Ya tengo un doctor. Te lo agradezco. Sé que te asusta. Comprendo. Tu madre también estuvo asustada. Déjame ayudarte. No lo estoy. ¡Sí lo estás! ¡No estoy asustada! ¡Maldita sea, sí lo estoy! Me siento sola. Mi madre se recuperó, pero yo no soy tan fuerte. No, no sé qué hacer. Tengo miedo. Mucho miedo. Está bien. Tranquila.